Comenzamos con un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya Aria. Así oí una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de Bodhisattva. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo. El Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así <coughs> y de modo correcto, estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. Son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, sabas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. El mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, OM gate, gate para gate, para sangate, bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario: gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que desaparezca, que se apague. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yapé. Aka samara sa shadara pe. om gate gate, para gate, para sam Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Que se apaciguen Shim soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. <coughs> Yeah. Come on.

Sāṅgye chodāṅsokye chonāṁ lā Cāṅgye bhādu dhāne kya sūjye Dāgye chokye kibye sōnāṅgye Rolāpeche sāṅgye rūpāyā Manjū naṁbe thāda āñiāṁbe simchye tamchayato ṭuṇḍo Lāna mava yānta kocobayā sāṅgye Tratamos de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando las causas para alcanzar el estado de un Buda, el estado perfecto, el estado completo, el estado con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a la iluminación. Mm -hmm.

Sada. No, mayim, mayim badeine, o si ponemos muy en concreto el, el objetivo que nos está llevando a nosotros a escuchar las enseñanzas y al maestro a exponer esas enseñanzas, es para que esta vida, que somos afortunados de encontrarnos con estas enseñanzas, pero hacer de esta vida algo meritorio, a tratar de que esas acciones no meritorias o esas acciones equivocadas las dejemos de seguir creando. Mm -hmm. vndad de ne regulent ro mandre de ne kulung simti <imitation> le shivje ra de gyorus da kulung khadestan <imitation> kulung samtong <imitation> de chirs gu kulung de ne r da bena shiris chagos ha da cisam de samhew che da melandwe che nange thada nyom de se chi la winan de

심지 탐제 tukus dungin 심지 탐제 동은 차야 dungin chayaa tanda la ngay ta nyingi 내년에 심지 dha. May dhudu chayabay na ngay ngaya di. Simchit tamchay diong sayaa dha, yondiyato bayaa tanda dhobasho som. Dwa tinday chigi samu tukus chayaray na, dhaya budhay la pama sikabay chayabay yoriyasi. rebu tukuris tā sunum tiki. Tā ee nipa tiki kua singita, tawa singita kiun rukua res. Supa tiki tā kiun rukusa yondi, ku ndi siya jika kiun rukua res. Samudana jika res. Su su samudana jyotani. No samudana jyotani jika rebu sunum

Este es nuestro objetivo, es decir, este es el por qué estamos escuchando enseñanzas. Ahora, para poder cumplir con nuestra meta, algo que nos va a guiar en el camino que nos lleva a conseguir esa meta es la motivación. Podemos decir a grandes rasgos que hay cuatro tipos de motivaciones. La primera. <laughs> en realidad, cuando hablamos de motivación, no se clasifican en cuatro. Pero si Geshe la habla de cuatro, es para entender que el primer tipo de motivación en realidad no es nada. ¿A qué se refiere? A que cuando no nos planteamos. <laughs> <risa> <risa> uh -huh. el, el, la primera motivación, que es una motivación que no nos está llevando a nada, una motivación sin sentido alguno, que puede ser cuando tú recitas las oraciones o cuando tú escuchas las enseñanzas, pero sin ningún que son solo palabras, que son como, como si tuvieras la mente como un espacio vacío, sin nada en especial, nada en particular. O también puede ser el caso de que estás muy atento a las enseñanzas, para, pero con la intención o motivación de que a ver qué nuevo tiene que contarnos, a ver si de verdad tiene algo interesante, nuevo, útil que contarnos. Cuando la motivación es de este tipo, no es una motivación adecuada. es exactamente igual que cuando trabajamos, si tenemos un trabajo y a llevamos a cabo ese trabajo, hay una motivación que nos mueve a realizar ese trabajo para co conseguir un buen puesto o para conseguir un buen salario o para hay diferentes tipos de motivaciones. pero cuando tú realizas ese trabajo, sin ninguna motivación en particular, sin algo que te empuje a hacerlo, pues también eso hace que el trabajo pues tampoco lo lleves muy, muy bien, que digamos. A nivel mundano también podemos ver cómo una motivación te puede empujar a realizar tu trabajo bien o mal. Es la motivación también lo que te mueve. Entonces ese primer nivel de motivación no es una motivación adecuada porque no es una motivación que te está llevando a ninguna meta. En cambio, las siguientes tres motivaciones esas sí que te están, te están llevando a una meta. Y la primera sería, y de hecho, la motivación que es virtuosa, es apropiada, pero la más básica y es escuchar. volvemos al acto de escuchar enseñanzas con el objetivo de que para que en mis vidas futuras pueda tener un buen renacimiento, para que pueda eh, tener un buen renacimiento, para que pueda tener condiciones adecuadas en mi vida futura, para que tenga bienestar en la vida futura. cada vez que hacemos algo movidos por pensando en el bienestar de las vidas futuras, es una motivación adecuada, sí, pero es una motivación básica. El segundo nivel de motivación es cuando pensando en los inconvenientes del samsara, en cómo el samsara únicamente es sufrimiento, entonces escuchas enseñanzas con el objetivo de poder liberarte por completo del samsara. Y entonces eso te lleva a escuchar enseñanzas. El tercer nivel de motivación es cuando piensas, pues así como yo veo tanto sufrimiento y veo el samsara que es sufrimiento y deseo escapar de ese sufrimiento, también todos los demás seres son exactamente iguales a mí con ese deseo de salir del sufrimiento. Entonces tengo que escuchar enseñanzas para que pueda alcanzar ese estado perfecto, ese estado completo, ese estado de un Buda. Otra motivación también sería de este tercer nivel, es decir, yo estoy escuchando enseñanzas para el beneficio de los budas, para que yo pueda eliminar mis defectos, para que yo pueda potenciar todas mis cualidades al máximo y así ser de auténtico beneficio para todos los seres. Esa es una motivación superior. Y el hecho de que haya diferentes niveles de motivación también va a, da, va a dar lugar a diferentes resultados que vamos a alcanzar. Si nuestra motivación fue pensando para el bienestar de las vidas futuras, pues eso nos va a llevar a obtener un buen renacimiento, a encontrarnos bien en la vida futura, pero se acabó. Si nuestra motivación es para liberarnos del samsara, entonces ese acto de escuchar enseñanzas nos, nos está llevando a alcanzar la liberación y se acaba. Y cuando estamos pensando en... En el eliminar todas mis faltas, todos mis oscurecimientos, el desarrollar todos mis potenciales para que así pueda ser de auténtico beneficio a los seres. Entonces, en ese caso, tu tu, por tu motivación, ese acto de escuchar enseñanzas te está empujando, te está llevando hasta tu meta, que es alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Por eso es tan importante hablar de la motivación, porque de acuerdo al tipo de motivación, es el resultado que vas a obtener, al igual que es el de acuerdo a tu motivación va a ser la cantidad más o menos que acumules por la motivación. Y la motivación es un instante de pensamiento, es el mismo el mismo trabajo que nos cuesta pensar uno, nos cuesta pensar el otro, el mismo tiempo que tardamos en uno, nos tardamos en otro, pero es la motivación lo que va a marcar el resultado que vamos a conseguir. Mm -hmm. Daa tinday samdaan sadayini, gyungusay yonday, gyunday raya ziddaa tsaanay mendo samdi Tinday yonay 가셔 samdi, kaxayay taay rin muxibu raya daa raya ziddaa, no tinday samgyiwa maa raya zidko. Kaandaa tinday samdaan katoor raya madhubnaa, nyari nyari, tsuu yaa raya nidwaa ziyaa raya 돈다르드 karshege yarasana, me sangu 야부시야지 me yabu shiaa chege, kyeshege yarasana. Me yabu daa, me sangu shiaa gezi shiaa yundu, tondaarede taa, chaha mayimbaa, paa tonglian shayne. Ka, chahaayimbaa tsu dhugu yarasana. Tee gezi Dhamma, 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 Musa, da, el que algunos van a pensar, bueno, el que pueda alcanzar el estado de un Buda, el estado completo, ese estado perfecto, todavía falta mucho. Algunos lo pueden ver como algo muy lejano, muy distante, una meta todavía muy lejana a nosotros. Pero no hay que percibirlo como algo tan, tan lejano. No hay, es decir, no hay que desanimarse de, de pensar, ah, eso todavía falta mucho. Entonces, ¿para qué me ocupo tanto de eso si todavía falta mucho? Pero conforme más cultivemos esa actitud, esa motivación y actuemos en base a esa motivación, entonces más y más cerca nos encontramos de alcanzar ese estado perfecto del Buda. Porque ahora mismo el hecho de, de que nos podamos reunir, es decir, se presentan unas condiciones muy, muy favorables en nuestra vida que nos permiten estar aquí a escuchar enseñanzas. ¿Y por qué es tan favorable? Porque el contenido de estas enseñanzas es para ser buenas personas, para desarrollar ese buen corazón. De eso hablamos, de eso tratamos de trabajar, de que podamos dejar atrás toda, todas las acciones incorrectas de nuestra vida y que podamos ir cultivando. Todas esas acciones correctas, todas esas acciones virtuosas. En otras palabras, toda el hecho de estar aquí, lo que hablamos es cómo ir comportándonos mejor de tal manera que acumulemos más y más méritos. Y entre más y más, más, más méritos podamos ser capaces de acumular, pues más, más, más capaces también somos de pensar en los seres y, y tratar de hacer algo por por los seres, y lo, lo, lo cual significa que entonces nos estamos acercando más y más a nuestra meta final, que es la, la bodeidad. Así que, en pocas palabras, para que podamos alcanzar el resultado que buscamos, depende de la motivación que nos mueve a actuar. ¿Sí? ¿Sí? Léxé xaríche náá, néé lá, sángi, sámdhú shi tááá, yé néé léxé xé naá, chéxé yáhu xaá, léxé xé su náá, néé tóndáá ándrú bu yáhu xé yáá rábaá sáá, táá tholón qolón xé, mí chígú réxé, yáá sáámdháá námé wá ché xé naá, néé léxé dí máló xé xé

뭐 karche 아 tindrā chī kī tāwē jūla nrōba shuwasa māndrā chima chī tsarimu yuwa tānda jūla nrōba shuwasa māndrā tindrā kī kandā tū yu dā nāma 내가 nyēshā 근데 yu rūmba kāngā lāla tū samdwa nga yā rēs ina 지 yā 뭐 tū jā chē kua le chuwe chuwe nduwa sho, ne kuma ku te, ne tawe chuwe nduwa sho sa, o te yama, chaha sambur, karin ju na, samul he na, ne manda pendayari es. En general, mm, el en general, cuando nos involucramos en una acción, incluso a nivel cotidiano, cuando nos involucramos en un trabajo y si antes de llevar a cabo ese proyecto, ese trabajo, nos le dedicamos un tiempo para pensarlo, reflexionarlo, hacer los preparativos pertinentes, organizarnos mentalmente cómo vamos a llevarlo a cabo, entonces es mucho más probable que el trabajo se pueda llevar a bien que podamos cumplir con nuestro objetivo. Por eso es tan importante a veces cuando se hace un trabajo, un proyecto, pues primero planificarlo, pensarlo. Y entonces, claro, como ya está pensado, planificado, pues entonces a la hora de, de actuar, de ya llevarlo a cabo, es mucho más probable que se complete de manera adecuada. En cambio, cuando hacemos un trabajo, ahí, ahí se va. Ni, no, no, lo, no lo pensamos mucho, ay como viene, lo estoy haciendo, pues entonces pues, también está como el trabajo ese, lo estamos haciendo a medias, ahí como vaya saliendo. Así que si a nivel cotidiano nos damos cuenta de cómo el hecho de antes de actuar, reflexionarlo, pensarlo, vemos cómo puede ser tan beneficioso para el momento ya de actuar en esa dirección, pues con mucho más razón cuando estamos hablando de un aspecto espiritual. Entonces, es, es, es un momento, tampoco estamos hablando de eh, dedicarle un espacio muy grande de tiempo, sino es un momento en el cual uno trate de generar el pensamiento correcto que te está empujando a llevar esa acción virtuosa. Y, y ahora, por ejemplo, estamos hablando en el contexto de las enseñanzas porque estamos aquí reunidos y que el hecho de estar precisamente, de haber venido a clase, de juntarnos, es algo muy virtuoso que hemos hecho porque estamos escuchando algo que es para, para mejorar como persona. Pero ya que lo estamos haciendo, procura generar la motivación adecuada, la motivación que nos, lleva, que nos esté dando impulso a escuchar y eso va... Eso es importante porque eso va a determinar el resultado que vamos a conseguir de este acto de escuchar enseñanzas. Pero así como hablamos de reunirnos para escuchar enseñanzas, pues también puede ser cualquier otra acción virtuosa que hagamos de manera personal en nuestra casa o en la calle, en nuestra casa a lo mejor cuando hacemos nuestras oraciones o cuando estamos leyendo algo virtuoso, el, la motivación, procurar que esté presente la motivación de por qué lo estoy haciendo. Porque en la medida en la cual seamos más conscientes de establecer la motivación, pues también es la medida en la cual somos más conscientes de establecer la motivación más adecuada para hacer ese acto. A, al igual que también por la calle. Bueno, por la calle vamos andando y nos encontramos un bichito que si no lo quitamos de la acera lo van a aplastar. El hecho de, de coger el bichito y quitarlo del medio es un acto virtuoso. Y si ese acto tratamos de hacerlo con un pensamiento virtuoso, que ojalá sea para el así como ayuda a estos seres, pues ojalá pueda también ayudar y beneficiar a todos los seres. Ojalá que con este acto que he hecho para este animalito pues pueda eliminar mis faltas y alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres. Hay muchos pensamientos muy virtuosos que podemos ir cultivando que nos están moviendo a llevar a cabo ese acto. Y aunque también es positivo también decir, bueno, quito a ese animalito del medio pues para que es un acto virtuoso, pues para que yo pueda alcanzar la liberación de Samsara. También podemos pensar nosotros mismos en nuestra propia liberación sigue siendo una motivación correcta. Y sigue trayéndonos un resultado. Lo que pasa es que el resultado que vamos a conseguir con esa motivación es solo la liberación. En cambio, si pensamos en alcanzar la Budaidad para el beneficio de los seres, el resultado que vamos a alcanzar con ese acto es el estado de un Buda. Ahora también uno puede. Ahora estamos hablando de la importancia de la motivación, cómo la motivación determina la acción y cómo la motivación también va a, dar, va a determinar el resultado que va a venir. Pero hay un punto también importante. No porque tengamos una buena motivación sea suficiente para que todo se convierta en un acto virtuoso. Porque a lo mejor robamos con la mejor motivación del mundo para el beneficio de todos los seres, para que pueda convertirme en un Buda y generar la motivación más bonita, el pensamiento más bonito, pero es un acto negativo. Robar es un acto no... Es una acción no correcta. Entonces, la, la motivación no justifica el, la acción en ese caso. No, no porque la motivación sea perfecta va a ser que el acto sea perfecto. Entonces, también hay un juego de la motivación y el acto, el acto. La motivación es importante, pero también lo es el acto que estamos llevando a cabo. Si es negativo, no importa que la motivación sea muy buena, es un acto negativo. Well porque si nosotros en la medida en lo que podamos a lo mejor no podemos hacer estas grandes y avanzadas prácticas porque pues todos tenemos muchas obligaciones tenemos trabajo que hacer pero, la, pero lo que podamos hacer en nuestra vida, saber cómo hacerlo bien y saber cómo sacarle provecho a nuestras acciones cotidianas de nuestra vida. Ser conscientes de que todo lo que, la, la, todo lo que hacemos también va a depender de con qué pensamiento lo estamos llevando a cabo. Y, y el hecho de pensar... De reflexionarlo es algo que está en manos de todos nosotros, entonces, ya que lo vamos a hacer, pues tratar de generar un pensamiento virtuoso que nos está empujando a llevar a cabo esa acción. Mm. Yeah. Sí. Pues aplastarlo, ¿no? Respecto a lo del insecto, a mí se me genera una duda, eh, si voy por la calle, referente a los insectos, estos tipos, no sé, con las cucarachas que suelen ser desagradables, eh, si le veo y puede ser que, que le vayan a pisar o. Eh, si no estoy alrededor de gente que puedan conocerme no tengo ningún problema, al contrario, se les retira y no pasa nada. ¿no? Pero la duda se me genera cuando ese insecto que en ese momento puntual no, no está ocurriendo peligro, su vida, eh, y yo estoy alrededor de, de gente que me conoce. ¿Que se me se genera una, una, una duda porque si su vida en ese momento no está ocurriendo peligro, porque nadie eh, ha reparado en él, el hecho de que la gente me vea coger ese insecto para apartarlo del medio, por ser un insecto desagradable, eh, no sea contraproducente eh, por mi relación luego hacia esas personas que me vean hacer ese acto. Pero gente que no te conoce. No, en, en ese caso concreto, gente ya que me conoce. Que te conoce. Claro, porque entonces eh, me van a permitir que yo me relacione con ellos, qué <coughs> pensamiento se va a generar de, de mí en ellos. Cuando yo les hable... Eh, por ejemplo, digamos, en personas de trabajo o algo así. ¿O no? Sí, porque con mi familia concretamente no tengo ningún problema, pero sí, sí, gente de la... que me conoce pongamos, por, por el barrio, ¿no? Entonces dices eh, se van a crear vale. un, un cliché de Eduardo que no es tal, pero que no me va a permitir acercarme a ellos, mm, en el sentido de que cuando hable con ellos tiene ese, esa etiqueta de Eduardo, ¿no? Que a lo mejor es contraproducente, no sé. Que le gustan las cucarachas, dice. Sí. <laughs>

이네 mm -hmm. ngo she pasenda mm -hmm. tanyantududu cham mm -hmm. san labute yin gamindu ine mm -hmm. bute lamka la lamkanne trut truna de uh, chicchena gan gan namto inse re ine chicchena uh, ngo she batenso ale eduardo mi yapo chera josamarezka esna bu dinde <coughs>

Y, bueno, ¿Y qué pasa si no tienes una excelente relación con ellos por el hecho de que cojas animalitos? ¿O bueno, te distancies tu relación? Bueno, el hecho en sí es que si uno eh, practica pensando en que yo alcanzar el estado en Buda para beneficiar a los seres, si hago un acto en este caso puede provocar um, esa separación de esos seres hacia mí, el eh, diccionamiento no un a de ayudar.

El hecho, de que el hecho de trabajar para el beneficio de todos los seres no significa que todos los seres tienen que ser tus amigos. No, no significa que le tienes caer, que caer bien a todos los seres. De, el hecho es trabajar con tu propia mente y ver a todos y cada uno de los seres como si fueran tu madre con esa misma estima que le, que le tienes a, a tu madre, que, y, y esa misma estima y aprecio que le tienes a tu madre es lo que te lleva a tenerles paciencia, tolerancia, y, el, y es entrenar tu mente para percibir a todos esos seres, todos los seres como seres queridos. Y verlos tú, 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 verlos como seres queridos, como seres cercanos, como, como tus amigos, y, que, y, y, y eso te lleva a cultivar cualidades como la paciencia y demás no se trata de que ellos te vean a ti como amigo o te, o te consideren a ti como amigo es trabajar tú tu mente hacia afuera es como también por ejemplo cuando una persona empieza a, a, a ver a todos eh, empieza a ver a los demás con muchos defectos este tiene este defecto este tiene otro defecto este defecto entonces, qué es lo que sucede y ve defectos en todos los demás, ve faltas en los demás. Entonces, eso le está provocando a, a, a ver a todos, a empezar a tener enemigos, a crearse enemigos, enemigos, enemigos. Y incluso, incluso aunque tuvieras la capacidad de ir, este me cae mal, este lo destruyo, y este me cae mal, y este lo destruyo. Incluso imagínate que tuvieras el poder para hacerlo te quitas a esos que te caen mal de medio. El problema es que van apareciendo más y más y más y más y eso no tiene fin. En cambio, cuando tú en lugar de quitarte a los que te caen mal de medio, te empiezas a quitar de en medio tus pensamientos negativos, tus emociones negativas, entonces más y más amigos empiezas a ver. Es ver a los demás como seres queridos, ver a los demás indiferentes a tu propia madre, ver a los demás como seres cercanos, no que los demás te vean a ti como el mejor amigo, sino tú hacia afuera, percibirlos como los seres más cercanos. Ese es el trabajo que estamos realizando con nuestra propia mente. El trabajo es para mi mente, no, no, no hacia adentro, no, no lo que los otros puedan pensar o no pensar. Mm. kukumā nukyakudu, kukumā nukyakudu, sū nī kabdecha nī nāngār tād niyāmbayā, sīmchidh zōyā yōmā rī sī kabdecha 좀 Tō yā sūsuk yukyū tōwāda chom sā nā, sīmchidh rātamchad chom sā rī sī. Tēt nā hii sōngi sāngdō, mīchik sēhō sāngi, kīrāngi nirāba tōyā yōmā rī sī. Tēt tōy nā rī nī No, Sanjay Toguín se ha dado a entender, son los que tienen que hacer eso. Chunjulas. En el Bodhisattva Cheri dice: cuando uno pretende vencer al otro, al, al, al externo, al otro externo, al otro. Porque me hizo daño, porque le hizo daño a Fulanito, le hizo daño a mi ser cercano, porque no le, se dirigió bien a, a mi ser querido, demás, todas esas cosas. Y entonces buscamos mm, enfrentarnos a los demás, ver a los demás como desagradables. Pues es que eso nunca se acaba, van a seguir surgiendo más y más, como el espacio mismo, van a surgiendo uno tras otro de, otro, de los que nos cae mal. En cambio, si yo entreno mi mente a empezar a percibirlos a todos como queridos, como cercanos, entonces cuando yo elimino mi enemigo de la actitud egocéntrica, cuando yo elimino este enemigo, todos los demás, el enemigo externo lo elimino, estoy eliminando todos mis enemigos externos, porque entonces ya logro apreciar a todos como seres cercanos, logro verlos como seres cercanos. De hecho, el trabajo es hacia adentro. El verlos como seres cercanos, el que, el, el, como seres que estimo, que quiero, y no como el que le hizo daño a mí o a, o a mis seres queridos, porque si vemos ese aspecto negativo, ese nunca tiene fin. Va a salir otro, y va a salir otro, y va a salir otro que te cae más, y otro que te cae más, más y otro, y entonces no tiene fin. En cambio, si trabajas con tu propia mente de eliminar esa percepción, entonces vas a llegar a ver a todos como seres cercanos, seres queridos. Además, el pensamiento, tú, tú hablas de, de generar ese pensamiento de la bodichita, de alcanzar el estado de un muda para el beneficio de los seres. Pues precisamente el pensamiento opuesto a, a beneficiar a todos los seres es cuando empiezas a ver eh, defectos en otros, eh, el otro como distante, como rechazo, como... Como alguien, ese pensamiento es opuesto al pensamiento de querer beneficiar a los seres en su totalidad y por eso alcanzar el estado de un Buda. <music>

주상 모셔는 네 캐릭터들도 니네 버셔는 이 좋은 캐릭터들도 어제다 소소스 재주를 써서 뭐 서복은 서복은 교산 가세도 서화 먹은 좋은 캐릭터들도 얘네다가 상부셔는 퀸들도 상부 먼저 좋은 캐릭터들 어제 계정 쓰이 소소스 자야 결정부 싶지를 했어. 이런 써요. bueno continuamos con el tema de la motivación lo importante que es la motivación, porque es lo que va a marcar la, el resultado de la acción. Y también para que se dé lugar a que podamos tener ese espacio para generar la motivación, llevar a cabo el acto y obtener el resultado que estamos deseando con nuestra motivación. Hace y, y actuar en primer lugar pues con aquellas personas que son más cercanas a nosotros, con las que convivimos en el día a día. Pero para que eso lo podamos hacer bien, hace falta que nosotros, por nuestra parte, estemos relajados, no, estemos tranquilos. Porque si estamos con miedos, estamos con nervios, estamos con mucha preocupación, y angustiados, pues no nos, claro, esa angustia, ese miedo, esa preocupación es algo que nos está llenando la cabeza y por eso actuamos sin, sin pensarlo, sin dedicarle el tiempo de que si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Es muy difícil que podamos trabajar de manera adecuada si, si, si estamos tan alterados, si estamos tan nerviosos. Es importante también buscar ese estado de tranquilidad porque entonces nos va a llevar a hacer las cosas bien, a generar esa motivación de la que estamos hablando, generar esos pensamientos positivos que nos lleven a actuar. Por eso es importante, para, para que todo ello podamos vencer esos miedos, esas alteraciones, pues también es importante utilizar nuestra inteligencia. Somos seres pensantes, entonces hay que hacer uso de esa razón, de, de ese razonamiento y empezar a decir, bueno, si me porto bien, si trato de ser buena persona, ¿qué, ¿qué bueno saco con eso? ¿Qué gano yo con eso? Y si no procuro ser bondadoso o bueno, ¿qué es lo que pierdo? ¿Cuáles son las ventajas de ser una buena persona? ¿Cuáles son las desventajas de no serlo? Y, y a contar, así como contabilizamos las riquezas y demás, pues hacía contabilizar los, las ganancias que obtengo y las, las pérdidas que puedo tener. Igual que con otra, algo tan concreto como la paciencia. ¿Qué gano yo con ser paciente? ¿Qué pierdo cuando no tengo paciencia? ¿Qué, qué beneficios voy a conseguir si genero un buen corazón? se actuó con un bien, buen corazón y qué es lo que voy a ir perdiendo, cuáles son las ventajas, los, los, los daños que puedo recibir a no actuar con ese buen corazón. Es decir, a contabilizar, a ver, hacer esas listas de pros y contras y, a, y así con nuestras propias palabras, con nuestro propio razonamiento, pues darnos cuenta de la necesidad de qué actitud y qué actos cultivar y cuáles ir dejando atrás. Mm -hmm. mürsümə da bənə məcəni al çıran çünü şoss iğriyonbiyinə o təni şeyna çəsəmdə şey xərə sədoyun səmdəm çünə şossun nə də təzəninə böyəcəyəriz nönpəcə da də də dəni mətu yücəyi çətan söyə də çünü şossusuna da səmdəcəcün nə çənmədəsinə indi çünlən də məğədə

Para poner un ejemplo, porque en nuestra vida, en nuestra vida, lo que tiene más peso es lo que pensamos, lo que está sucediendo en nuestra mente. Entonces, por eso hay que trabajar con nuestra mente. Y la mejor manera de trabajar con, con la mente es utilizando la misma herramienta de la mente, el razonamiento lógico. Un ejemplo sería, si nos llaman a juicio, tenemos que ir a la corte y a lo mejor nos dicen en siete días, en una semana tienes que presentarte. Y si nosotros nos empezamos a preocupar, nos empezamos a angustiar, nos entra la desesperación, ¿eso va a evitar que vayamos a juicio? ¿O va a solucionar que ganemos el juicio? ¿O va a ayudar en algo? El hecho de que entre más me preocupe, más me angustie, pues ya me quitan los cargos, pues no sirve de nada al preocuparse o angustiarse. No va a evitar que tenga que ir. Entonces, lo único que me provoca la preocupación es pasarla mal, no poder, no poder eh, estar bien, est estar muy infeliz, muy angustiado, pero esa angustia, esa infelicidad que estoy creando, realmente hay que verlo, ¿sirve de algo? ¿Entre más me angustio, más infeliz, más agobiado evito tener que ir a juicio? Por supuesto que no. Tendremos que ir, cuando llegue el día tendremos que ir y tendremos que presentarnos y a lo mejor eh, fue un error de su parte y se soluciona todo. O a lo mejor sí, yo cometí una falta y me toca pues, eh, pues decir lo siento o corregir esa falta en la medida que se pueda. Pero ya eh, la preocupación, ¿para qué preocuparnos si no soluciona nada? No va a evitar que vaya ahí y no va a solucionar nada. Así que... De todos modos, creo que todos los que están aquí los veo todos muy contentos. Me imagino que no tienen preocupaciones, pero por si las dudas. <laughs> darse cuenta de que la preocupación no es algo que nos sirva. <laughs> Tendrāya ki tūnzu sāmbu ṭuṋdhāti xiṋ, gyūdhānti rīvū nāṁshāti, tō jī yī jī chūṋsū na, ini jī chā sāmbu jitrū nā, ini yabu jī yungu rīs, tā. Tendrāya tindrāya sāmbu chayi, ini tā rāshī yāti dā, ini sāngi yāsī ngā, tā ngā rī ngā rī yungu rī miyō, ṭaṋbukha nā, tō

Lo, lo, lo importante es que utilizar nuestra propia herramienta de la mente pensando reflexionando y ahora también hay que saber cómo pensarlo cómo razonarlo hay muchos otros ejemplos aparte del que les acabo de dar muchos otros ejemplos de situaciones difíciles de momentos complicados de nuestra vida y ver con nuestros propios ojos como entre más nos agobiamos, más nos preocupamos, más infelices somos. Y no hay necesidad, no hay necesidad de ello porque no solucionamos nada con tanta preocupación y con tanto agobio. Además, si nosotros tenemos, aunque sea un poco de confianza en la ley de causa y efecto, entonces esa confianza en la ley de causa y efecto nos va a llevar a, a querer cultivar acciones correctas. Porque confiaremos o tendremos esa creencia de que toda acción correcta va a traer un resultado positivo. Y, y que esas acciones buenas que hacemos, pues las podemos dirigir ya sea para alcanzar el estado de Buda o para alcanzar la liberación de Samsara. Y también nos está ayudando a... Esa confianza en la ley de causa y de efecto también nos está ayudando a poder sobrellevar las dificultades que se nos presentan en la vida, pensando también que lo más importante a fin de cuentas ya no es esta vida, sino la que está a por venir, y de asegurarme de que esté haciendo algo para que la vida que está a por venir sea mejor. Estará creando las causas y condiciones para tener un buen renacimiento. Y una vez que tenga un buen renacimiento, otra vez en las siguientes vidas, puedas continuar trabajando para liberarme y liberar a los seres y alcanzar la, la budeidad Ese es el, el proceso en el cual tenemos que ir avanzando. Mm -hmm. Así que vamos a continuar con el texto que es la Guirnalda Pre Preciosa de Nagarjuna. Mm -hmm. <coughs> en, no recuerdo muy bien dónde nos quedamos. Si hemos visto esto de los cuatro cómo se llamaban Pame 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 sí. uh, excelencia se llamaban o Rosarva cómo se llamaban las cuatro que no me acuerdo eso ya las vimos sí posible Son ilimitados los cuatro ilimitados uh -huh. vale. los Rosa. Daniel vale más allá de ¿verdad?

Dambala, Dambala. más y ah, no, no sé. uh -huh. vale. enumeramos el siguiente encabezado no vale es el punto número dos que son este punto dos son instrucciones para no ver como inadecuado el hecho de llevar a cabo las dos acumulaciones si sí, lo vimos Pensa. y que se dividen cinco puntos sí Ale. Trisa, Trisa. Y los cinco ya ya están escritos. Bueno. ¿Sí? Corán de. Estamos en un, en un punto que dice instrucciones para no ver como inadecuado el hecho de llevar a cabo estas dos acumulaciones. Sí, eso se vio. vio. Esto es, tiene cinco puntos.

そそののて月決めばそすのそにさすのやがやぶる義務しま、とはではやまです。そですからやるやるた。そす無セミナーで全てリーチをしましたですかま読むよですね。の。で、そんぞて月決めばさでにしし

¿Esto qué significa? Que aunque hablamos de que hay que acumular, de llevar a cabo estas dos acumulaciones, las dos acumulaciones son de mérito y de sabiduría. Pero por muy complejo, por, por mucho mérito y, y sabiduría que tengamos que acumular, no debemos, no debemos sentirnos desanimados o dejarlo atrás. Vale la pena seguir esforzándose, incluso esforzándose con alegría para para seguir acumulando mérito y sabiduría. Así que el punto número tres, en concreto, dice no desanimarse por el hecho de acumular, por llevar a cabo las dos acumulaciones. Resumen. Sí. Un da de cigani chologani dosroba, lüda yeji tu mensi sa. ¿Aléga qué es la sabje? ¿Sabje nga pa la? ¿Sabje shivaro? Sí va y ne conan su sabje nga pa la tío mae. Ah sabes cancatrios Entonces ese es el encabezado número 4. Falta el 5, ¿no? Vale, vale. El Encabezado 4, repito, no es desanimarse. No hay que desanimarse por el hecho de llevar a cabo las dos acumulaciones. Punto número 5. Langang, la oh, en la, en la. número 5 dice el poder de la gran el poder de la gran compasión hmm. y, y, de ser, de también podemos pensar demostrar el poder de la gran compasión hmm. ¿eh? y ahora en qué estrofa nos quedamos hmm. en la, ¿eh? en la, Ka sā. Lu tan yī ki dungé, la soga shila. Nuwa, nuwa. Lu tan yī ki dungé ki sa, tētā shindu ma mē na sa, kēdēn jīdēn tā du pa jīdēn tēnja jīdī, jīdī kyōh o sā. Ka sā. Dungé, dungé wā la, Estrofa 224. Puesto que no son muy dañados por el sufrimiento físico y mental, ¿por qué deberían sentirse desanimados de guiar a los seres en todos los mundos? Es difícil soportar el sufrimiento incluso por un instante. ¿Qué necesidad hay de hablar? Es sobre el soportarlo durante tanto tiempo. ¿Qué podría herir incluso durante un tiempo ilimitado a los seres felices que no tienen sufrimiento? Mm -hmm. En general, aquí lo que estamos hablando es del comportamiento de un bodhisattva. ¿Cómo se adiestran los bodhisattvas?

Estamos hablando de los bodhisattvas, aquellos que han, 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 están trabajando más allá de lo mundano, han pasado más allá de lo mundano y por lo tanto en ellos no existe el desánimo. Y además en ellos eh, el sufrimiento físico y mental no surge. Así que si a si ese sufrimiento físico y mental no lo tienen, entonces, ¿quién puede hacerles daño? ¿Qué les puede hacer daño? Si ellos ya no... Como decía en el texto, ¿qué les puede herir si son seres que ya no tienen ese tipo de sufrimiento?

Kechi xia mo xaar moji koo xirwa. Chanchi ximba nani inii Luwishimji dungi mei bhe Chi manzu dungi daa kangen xaar manzul chuun xaar di Chanchi ximba li Di dewe kendo, sunum xaar kendo ruko yaar xaar Di sunu xaar kahaan baxi kendo xaar xaar Daa kendo ruko yaar xaar xaar 강에 걸치는 데 손이 소배 균루에 세는데 어디 만주 다 동해 춘두지나 서가 벌어서는 유릉부 내서는 되게장이다 년바찬데 하고 있어. 다 전주 선반에 동해 걸치는 데 손음 손이 사야기야 개는 돈 대외 견들어 걸쳐서 늘다 생기 동해 요 말해서 어디 세겨서 También hay que explicar por qué se afirma el hecho de que los bodhisattvas ya pasan pasan del sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que los bodhisattvas tienen mucha tolerancia y mucha paciencia ante las dificultades, ante el sufrimiento. Y de hecho, ven cada momento de sufrimiento, cada momento de dificultad como una oportunidad. Una oportunidad que se les presenta para acumular más virtud, acumular más mérito. Entonces, en vez de padecer, por esas dificultades que se les presenta en la vida, las disfrutan. En vez de sufrirlas, las disfrutan, porque son momentos de la vida en los cuales ellos pueden sacar más, máximo provecho y acumular más, más, más virtud. En cambio, uno que no tiene ese entrenamiento, pues entonces cuando se les presenta a veces dificultades pequeñitas en la vida se vuelven intolerables insoportables. Y si, y si encima esas dificultades hay que vivirlas por un tiempito largo, pues a veces hay quien, quien hasta enloquece, eh, se vuelve loco de, del, del padecimiento que está teniendo, de, del problema que está teniendo, porque no es capaz de sobrellevarlo bien. En cambio, un bodhisattva, esa es la diferencia. No es, no es el hecho de que no se les presenten dificultades, sino que ya no las ya no las viven como sufrimiento, sino los viven como momentos en los cuales pueden aprovechar para practicar y acumular más méritos. Entonces, de hecho, disfrutan de esas situaciones difíciles. Por eso se dice, no tienen sufrimiento físico y mental. Entonces, ya no tienen, es decir, no hay nada ya que los pueda herir, disfrutan de ello, los aprovechan. 네다 그 가사고 하고 이제야 그저지 야레스 뭐는 인두 번째는 요거를 한다고 그랬어요. 뭐셨지나 뭐는 이제야 두즈이 야레스 도미닉 하루치오나테 가하고는 무슨사 게르 어 podemos también cuestionarnos nosotros poder algún día Podemos llegar a ese nivel en el cual, como los bodhisattvas, tienen un problema y disfrutan de ese problema. Bueno, no sé cuánto nos tardemos, pero sí que podemos llegar. Algunos nos tardaremos más que otros, pero sí que vamos todos. To no es que estamos hablando de, de una utopía, de algo que solo unos pueden. No, estamos hablando de algo que todos y cada uno de nosotros puede llegar a alcanzar. Todos podemos llegar a alcanzar ese estado mental en que cada momento de sufrimiento se, dice, se vea con agrado, se vea con alegría, porque son las condiciones que se te presentan para acumular méritos. ¿Cuánto nos tardemos? Eso ya no, eso ya no lo sabemos, pero por lo menos la, la certeza de que todos tenemos esa capacidad y que todos podremos llegar a encontrar ese estado mental. ¿Mm? Ahora, para poderlo conseguir, ¿qué tenemos que practicar? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿O en qué tenemos que adiestrarnos para conseguirlo? 정문에 한 번씩 전부 시켜 말했어. 응. primero primero no hay que tener como dice hampa chimpo no no hay que tener mucha um, arrogancia de decir mm. en un instante ya lo consigo. Carreras no tanto manzo ni mozo ni tan de horas. No hampa chimpo si hace te mayo. Y no como ne chocho en yo Al principio no hay que ser muy arrogantes de decir, sí, eso, 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 eso se consigue, está chupado. Porque no podemos tener esa actitud, porque esas emociones aflictivas en nuestra mente es, están muy presentes. Ellas nos están controlando más que nada. Y cuando nosotros no conseguimos el resultado que buscamos, a corto plazo entonces nos, nos podemos desilusionar entonces tampoco pensar lo que se consigue pronto o que en un instante o ya, ya en un momentito porque nos vamos a desanimar cuando no lo vamos a conseguir nos desanimamos y peor aún nos arrepentimos de haberlo de haber trabajado de haber puesto en práctica las enseñanzas mm -hmm. Son şirası, mm -hmm. mm -hmm. Al igual que cuando se habla de la vacuidad o se habla de la mente de la bodichita, nos hablan de los inmensos beneficios que traen consigo estas cualidades. Y es verdad, son muy beneficiosas, tal cual lo describen en los textos. Se, se, se. Yoha yohariz. Yohariz, yohariz. Yino yohariz, luvzun shindan kanday shiguri yisena, nini kumdan dambar dhoymasi ngidi sum yohariz. Niri si, saha jyan matri, nini zumbachayiz. Si, 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 matri. Nimo, kashay zirani da khalaasayada ya pachi, nini zunduzum shibuchi kashay. Nini, da kashay shumatani kewe kawantiz. Nini, chinday yohariz,

Uh -huh. Pues sí es verdad que todos esos beneficios que nos hablan de estas cualidades son ciertas, pero para conseguir desarrollar esas cualidades en nosotros no podemos pretender que por unos días de poner esfuerzo ya se va a conseguir. Eh, no podemos pretender que con esforzarnos todo lo que podamos y dedicarle todo nuestro tiempo vamos a conseguirlo. vamos a conseguir eso logro inmediatamente o ya con hacerlo en un espacio de tiempo ponerme todo mi energía cien por ciento voy a voy a convertirme en ese gran erudito, en ese gran practicante, en obtener esos grandes beneficios, porque no sucede así. Hay quienes a, a lo mejor piensan, no, es que si me pongo a hacerlo, seguro lo consigo. Y entonces dejan de comer, dejan de hacer otras actividades, porque solo, solo eso, pero es muy difícil conseguirlo así. Es, no podemos tener esa presunción de que ya con unos días, unos meses, un tiempo que le dedique, ya lo voy a conseguir. Porque no nos va a servir, porque cuando no lo consigamos nos vamos a desanimar y lo vamos a dejar atrás y todavía es peor. Es mejor que nuestro adiestramiento sea como, como un, un rachuelo que, cae del, que sale del, de la montaña, eh, como, como el. La corriente del agua que no para, va continuo, va saliendo de la montaña, durante la primavera va, va saliendo esa ese agüita que va corriendo despacito, despacito, pero por lo menos no, no deja de correr. Pues así tendría que ser nuestra práctica. De poco a poco, tal vez, pero constante. Y eso sí que nos va a llevar a la meta. No y bueno todas las personas que están aquí ya son personas mayores entonces ya 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 tienen experiencia de cuando se estudia algo y a veces uno uno se lleva la idea de que, oh, si me pongo a estudiar esto, me, me encierro unos días a memorizármelo, ya tengo un conocimiento total de la materia o de la especialidad o lo que sea. Pero no es verdad, no sucede así. No solo basta con leerte el libro con intensidad o memorizártelo, hace falta también otras cosas que te van enriqueciendo en ese conocimiento. Entonces, solo que te pongas unos días a memorizarlo, no te hace un erudito en ese tema. Lo, lo mismo sucede con la práctica espiritual, no por dedicarle un tiempo intenso en unos días lo vas a conseguir, es mejor y es más sabio también eh, que sea continuo, como una corriente del agua que va, cor va corriendo, no para, pero sigue, sigue. También igual que el estudio, cuando estamos estudiando, estamos aprendiendo un oficio, una profesión, pues también la vamos a, cuando es constante nuestro estudio, nuestra preparación, pues también nos está llevando a un mejor dominio de ese conocimiento. Mm. ¿Ah? Pasamos al punto número cinco, que es demostrar el poder que tiene la gran compasión. Dice, dice así. Mmm, ellos no tienen sufrimiento físico. ¿Cómo podrían tener sufrimiento mental? Debido a su compasión, ellos sienten pena por el mundo y por eso permanecen en él durante mucho tiempo. <coughs>

de esa actitud egocéntrica, de, de ese sufrimiento de estar enfocada a uno mismo. Y, y por ello ¿tá? es lo que le lleva a, a, su, a sobrepasar el sufrimiento físico y, y el sufrimiento mental. No tiene ninguno de estos dos, ya no lo están viviendo como sufrimiento ni la pizca de ello. Entonces, dice, los bodhisattvas no tienen, ya no es que están, ya no están sufriendo y, y los bodhisattvas se quedan en el mundo precisamente por su gran compasión. No se separan del sufrimiento mundano por su gran compasión, porque ellos quieren precisamente porque tienen ese deseo de trabajar en beneficio de los seres, que entonces su compasión es tan fuerte, su deseo de liberarlos del sufrimiento es tan fuerte, que es lo que los lleva a permanecer durante mucho tiempo dentro del samsara. Mm -hmm. En otras palabras, si los bodhisattvas están en el samsara, no es porque no es por otra razón, más que su gran compasión que los lleva a permanecer para poder beneficiar a los seres del samsara. Cuando hablamos de compasión o también... La paciencia son cualidades que se mencionan en todas las religiones. En todas ellas se, se explica acerca de la compasión. Se menciona, se explica, se acepta. Se trata de practicar compasión, paciencia y demás. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en general, en, hablando muy en general, probablemente, en general cuando se dice compasión, se entiende en un sentido más de, como mezclado con el, el amor. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, los animales, incluso los mismos animales, también tienen compasión. ¿O no? ¿Tendrán compasión o no? los animales también tienen esa compasión. Al igual que los animales también tienen ese amor. Un amor una compasión a lo mejor más dirigida a sus crías, pero la tienen. ¿Ah? cuando hablamos del amor cuando hablamos de la compasión a veces pues lo entendemos como algo que está mezclado con el apego porque cuando un pa unos padres le tienen amor a sus hijos por de lo que ya bu. Y en Berlín tiene sin dar doyada, quiere cena. Pa meca는 yumbu sibuj yono. Da, va tele zavashiviyarus ta me bugu tire yagaji. ¿Eh? Zambudingle menda Samsung Chingris. Pero para que veamos como a veces esa compasión y ese amor están mezclados con con el apego, Un, unos padres que tienen un hijo que es maravilloso, Una, un hijo que estudia, que hace todo lo que le dicen sus padres, es muy respetuoso con sus padres y se comporta muy, 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 muy bien. Entonces los padres se sienten felices y felices y muy orgullosos de, de su hijo e incluso llegan a pensar, uy, oh, tengo el mejor, el mejor de los hijos del mundo. Es muy bueno mi hijo y están todos felices con sus hijos.

con su hijo porque hace las cosas muy muy bien, es muy respetuoso con ellos y, se, y quiere mucho a su hijo porque es un excelente niño. Pero ¿qué pasa si luego ese hijo cambia y ya no quiere ir al, a la escuela, ya no escucha a sus padres, empieza a fumar o a fumarse otras cosas y se va por la noche de, de juego además? Entonces... Si los padres uh, logran mantener exactamente ese mismo amor que le tenían cuando era el hijo perfecto, entonces estamos hablando de un amor libre de apego. No ha cambiado nada, a pesar de que el hijo es un desastre, no los escucha y es lo que sea. Pero su nivel de amor no se ha alterado. En cambio, si ya no se ve tan querido como antes y si ya vemos necesidad de poner distancia y, y demás, es porque sí que había amor, pero estaba también mezclado con apego. Mm -hmm.

A la hora de exponer qué es esa gran compasión o cómo delimitarlo para entender qué es esa gran compasión, dice Geshe-la, yo no sé qué es lo, cómo lo delimitan las otras religiones, pero en el budismo, hablar de la gran compasión, hay que poner una analogía que nos ayuda a entender qué es eso, porque es algo que no se puede, no hay palabras suficientes para expresarlo. Es como, por ejemplo, cuando comemos algo dulce y nos dicen, ¿qué tal está? Está dulce, sí, pero ¿qué tan dulce? Pues muy, muy dulce, poco dulce, pues está dulce. No, no, ¿Cómo puedes describir algo que tú mismo estás sintiendo? A veces no hay palabras suficientes que puedan aclarar la sensación que estás teniendo al, al comer algo dulce. Entonces lo mismo sucede con la compasión. El hecho de poderlo explicar con palabras se queda corto. Por eso una manera de poder entender qué es esa gran compasión es utilizando una analogía. La analogía es la de, imaginémonos que hay una madre que tiene solo un hijo y esa madre adora a su hijo. Es lo más querido de su vida. Esta madre, además está incapacitada, no puede mover los brazos, no puede andar y resulta que ese hijo suyo tan querido cae al agua y lo está arrastrando la corriente y ella lo está viendo y ella entonces está desesperada con una necesidad, una desesperación de hacer algo por su hijo, por sacarlo a su hijo. Esa es la gran compasión. Ese es el sentimiento de esa gran compasión. Como, claro, poderla eh, es diferente sentirlo. Por eso hay que explicarlo con una analogía. Y esa es la analogía que menciona Kamala Shila en su texto de eh, niveles, eh, estadios de meditación mediano. Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando de esa sensación de Insoportable, in, 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 insoportable, intolerable ver como esa necesidad de hacer algo por el, por el hijo que está mm. en la corriente del agua. Mm -hmm. Pues esa sensación misma de que experimente esa madre, de, es insoportable, es lo que siente esa gran compasión hacia todos y cada uno de los seres, esa necesidad de querer.

Nasi? Tungaadi kane chung burayasini, chancu samba ne chung burayasini. Da chancu samba di kane chung burayasini, ini dedin chuzum lesi chung burayasini. Dedin chuzum zadi, dedin chancu sim, donyo dabayalo, nyingzi shembo. Nini dedin chuzum nane, chuy nye di, ini nyingzili teni chung burayasini. Da Y <muchas> mm. también, como dice, como dice Chandra Kirti, el vehículo de los oyentes, de los realizadores solitarios. Eh, y de lo surge es gracias a los budas los budas es decir vamos, vamos 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 viendo su origen el origen entonces qué es lo que va a dar origen va a dar lugar a que surja el vehículo de los oyentes de los realizadores solitarios los budas los budas a su vez de dónde se originan de los bodhisattvas primero es un bodhisattva que es lo que va a dar lugar a un buda los bodhisattvas, a su vez, ¿qué es lo que les ha dado origen? ¿Cuál es lo que dio lugar a que se convirtieran en bodhisattvas? Pues la mente, de la la visión de la... Lo que da lugar a que actúen de acuerdo a los bodhisattvas es la bodichita la vacuidad y la gran compasión. Y de estas tres, de la bodichita la vacuidad y la gran compasión, ¿cuál es la que va a dar origen a las demás? Pues la gran compasión. La gran compasión es lo que va a dar origen a la vacuidad, a la mente de la bodichita, que va a dar origen a que un bodhisattva actúe y un bodhisattva da, da lugar a un Buda, y un Buda es el que va a exponer también, el, eh, aparte del vehículo de los bodhisattvas, el vehículo también de los oyentes y realizadores solitarios. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como los tres vehículos, o también lo que nosotros conocemos como el adiestramiento a seguir. Eh, surge de, de, de los budas, los budas de los bodhisattvas, y los bodhisattvas de dónde surge? De la gran compasión. Al final de cuentas, al final siguiendo esta cadenita hacia atrás, todos, todo está partiendo de la gran compasión. Es por ello que la gran compasión tiene un poder enorme. Y eso es, de acuerdo a lo que estamos viendo, ver, a, apreciar el, el poder, la capacidad que tiene esa gran compasión todo lo que va a originar esa gran compasión. ¿Queréis preguntar algo, dudas? ¿Alguna preguntita? ¿Qué diferencia hay entre bodichita y gran compasión? ¿Qué es la chanchu sentan ninje chempo keba kada jere? Hm, boda de chevachumbuyoris, ¿no? Hay una gran diferencia entre bodichita y compasión. gran compasión. ¿No son procedente coran ochene simjungles? <tod Robin Luther who's here> <Eng mainland> Hay una gran diferencia y aquí el castellano a veces se nos queda corto con las palabras, pero voy a intentarlo. Dice que es la, luego ese es el problema con el español. Hay una gran diferencia entre bodichita y gran compasión, porque el, gran compasión de hecho estamos hablando de un factor mental. Su naturaleza de la gran compasión es un factor mental. Mientras que la bodichita es mente principal. Mente principal y factores mentales son um, opuestos. Sí, si es, si es, mente, es mente principal, no es factor mental. Si es factor mental, no es mente principal. ¿Sí? Más o menos. <laughs> Sí, perdón, es un complemento de la bodichita. El ¿Quién? Tener gran compasión hacia todos los seres. Es un complemento de la bodichita. Y en el se la han No, ninja tiempo, chanchos sem la. Pento dua. En robo Bueno, ayuda o no ayuda, sí, sí, ayuda, por supuesto. Por supuesto que se, se, le, 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 se apoyan, si quieres decirlo de alguna manera, pero no son exactamente lo mismo. Incluso también una diferencia entre bodichita y gran compasión es el objeto que están observando. En el caso de la gran compasión, lo que está contemplando es el sufrimiento y entonces es el deseo de querer liberar al ser o a los seres del sufrimiento. Esa es la compasión, la gran compasión, liberar a los seres del sufrimiento. Y cuando hablamos de la bodhicitta, lo que observa, lo que está contemplando la mente de la bodhicitta es: tengo que alcanzar el estado de Buda para el beneficio de los seres. Entonces también el objeto que contempla es diferente. Mm -hmm. Entonces, de hecho, para que nosotros podamos conseguir estas metas, pues en primer lugar tenemos que dejar de aferrarnos tanto a esta vida. Mm -hmm. Da? Y luego, para, para luego también hay que desencantarnos del Samsara, viendo todos sus, sus defectos, sus inconvenientes, para que entonces deseemos salir del Samsara, y eso es la renuncia. Y luego, ah, también el, el siguiente paso es, ahora en el mundo empezamos a distinguir entre, este me cae bien, este es mi amigo, este me cae mal. Es, lo rechazo. A uno los vemos como amigos, a otros los vemos como enemigos. Pero es llegar a dejar a distinguir o separar entre amigos y enemigos y empezar a verlos a todos como seres que estimamos, como seres queridos. A todos por igual, sin distinción alguna. Es verdad que suena difícil, difícil de creer, pero... Si la mente la empezamos a adiestrar y habituar, llega un momento en que de verdad se logra percibir a todos y cada uno de los seres sin excepción como un ser querido. <coughs> Por eso se, hablamos de adiestrarnos, cultivarlo, porque es un adiestramiento, hay que empezar a adiestrarnos en ello. O también se le dice meditar en ello, que es adiestrarse. Simchen yoduchok susu ma shen yungwa tisamda, 이네 tsende ma kachin kum, ma danyam bache, yini ma she chen chen, chen su sumdho reskyu. Qomiyan nu rinpa ya, turpancha yunga yawda stokwa chigar resdini. Guanyam, danyam tu yawu re, yini ma she Cuando logramos, hablamos de llegar a ese estado de ecuanimidad, en, da, en donde ya no hay un apego a unos y rechazo al otro, sino que ya lograr ese estado de ecuanimidad, de percibir a todos y cada uno de los seres como seres queridos. Y entonces, percibirlos como igual. Y entonces, esa es la base para empezar el siguiente paso de percibir a todos y cada uno de los seres, reconocer que todos y cada uno de los seres han sido nuestras madres. Una vez que reconoces que todos han, han sido tus madres, entonces piensas en tu madre de esta vida, en todo lo que ha hecho por ti, todo lo bondadosa que ha sido por ti, entonces el siguiente paso es re, eh, recordar su bondad. Y cuando tú recuerdas que alguien ha sido extremadamente bondadoso contigo, entonces tú sientes un deseo por devolver esa bondad. Y ese es el tercer paso. Entonces sería reconocer que todos los seres han sido tus madres, recordar la bondad de las madres y el deseo de devolver esa bondad. Estos tres puntos van surgiendo en orden.

Um, cuando uno logra ver a cuando uno logra ver a todos y cada uno de los seres como seres queridos y esto es porque en el momento en el cual dejamos de ver enemigos y distinguir a unos y a otros y ver a unos como enemigo y demás, entonces empezamos, y eso se trata, cuando dicen ecuanimidad, significa quererlos, apreciarlos, estimarlos, tener ese cariño hacia todos los seres, porque ya no hay esa clasificación de enemigo. Cuando ya nos quitamos de esa clasificación de enemigo, todos los seres se vuelven queridos. Y entonces... Cuando tú ya ves a todos esos seres queridos, ya has pasado por estos tres pasos que hemos dicho, entonces ya obviamente va a surgir un deseo de, de que ojalá sean felices, ojalá tengan bienestar, ojalá y eso es el amor y la compasión es cuando precisamente porque son para ti son seres muy queridos es ojalá dejen de sufrir, ojalá se vean libres del sufrimiento, ojalá estén libres de las causas del sufrimiento. Y eso es la compasión. Cuando hablamos de amor y de compasión, no es que uno surja primero y después el otro. No hay un orden determinado, pero es el hecho de, por un lado, como ya son todos seres queridos, desearles que encuentren la felicidad y el bienestar, es amor y compasión, el deseo de que ojalá se vean libres de sufrimiento. ¿Mm? ¿Ah?

Haga todo lo que sea necesario para liberarlos del sufrimiento. Que yo pueda ser capaz de llevarlos a toda la felicidad. Surge una mente que se determina, que se decide hacerlo yo. Yo los voy a llevar a la felicidad que necesita. Yo los voy a liberar del sufrimiento. Y esa determinación ya es el punto culminante que te lleva a obtener la mente la bodechita. Y mm. no dices entonces. entonces para poder conseguir ese propósito mío, tengo que alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Así que una vez que se han completado todas las causas, el resultado, que es la, al generar la mente la bodichita, va a surgir. Y una vez que surja la mente la bodichita, pues ya está. Ya está conseguido. ¿Eh? ¿Qué es bueno, pues eh, claro. lo que ha explicado es la tanto de esto es también para que nos ayude a delimitar <laughs> qué es lo que consideramos la gran compasión. Sí, está bien. Tú? ¿Está bien? Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eh? <laughs> yeah.

Mm -hmm. Claro, como probablemente de todos los que estamos aquí tú eres de las más antiguas estudiantes budistas cuando te veas y dices que ya es hora de terminar ya es hora de irnos no? es broma es broma tenpe nyingpo rindu seji yo, chonju senjor rindu che, ma kipana kiyu je, kiawa nyamba mewaya, kone kondo bewaya, kya mepa ujidra kienpa ta, kondo sambu teya dejinde,

Rafa, es que te ayuda a levantarte?